magnífico hecho por nuestro paisano Manuel Ángeles Ortiz. Había cosas dispersas. Y entonces se encuentra una obra del profesor González Climent que va a ser clave para el tablonazo de los años 50. Se llama Flamencología y es piedra angular de estos estudios. Además, en el año 1956, Ipavós publica una magnífica antología de cante, antología de cante flamenco, editada en Francia. Lo que son las cosas de este país dentro, en Francia. En Francia. Hoy en día, que lo diga Rosario, el flamenco se canta con más respeto en Japón que algunas veces en algunos rincones de Italia. Pues bien, Ipavós y su antología con una enorme colección de gente positiva ante las cuales le señalaría una vez más. Hay que pensar en lo que tanto admiro a Rafael Romero, Gallina, de la gente maravillosa, guitarrista, magnífico, que empiezan a crear un ambiente que después ya cobra tanto volumen que empiezan a editarse discos, que el flamenco se divulga de otra manera ya, y tiene sus dificultades por ir abreviando y acabando esta parte, hasta que surgen dos cosas que para mí son definitivas para darle categoría al flamenco. Por un lado, las peñas flamencas. Las peñas flamencas son gente que ama el flamenco y que lo toman como una cosa suya, y ya sabéis lo que son. Es un grupo de gente que se reúne para escuchar flamenco, que paga a los cantadores, a los guitarristas, al baile, y que respeta y ama el flamenco. Las peñas flamencas, a partir de ese ambiente que crean, también le dan de poder al cantador, al artista flamenco, a la guitarrista. ¿Por qué? Porque salvo en una explosión de festivales que se produce sobre los meses de julio, agosto y tal, el resto del tiempo esta gente estaba parada. Entonces las peñas flamencas actúan durante todo el año, crean concursos, crean una serie de cosas de mucho interés. Después ya viene la época, ya sabéis, de la difusión, los festivales, los torreticos, lo otro. Los festivales tienen mucha importancia. Los festivales tienen importancia porque también llevan a la gente que no está acostumbrada a oír flamenco y muchos de ellos entran como neófitos y salen como aficionados. Aquí tenéis uno. Yo no soy de tradición flamenca, en mi casa no sería flamenco, pero cuando yo oía a Antonio Mairena cantar en el Paseo de los Tristes, el romance de Gerineldo, a un compás de Sevilla, y después él metía aquello que ocurriría, hacía Viviani, que solamente he ido a cambiar de estilo tanto a Paco Toronjo y a él, a hacer esos fierros, yo me quedé ilusionado. Los festivales, la música ya en difusión, la rapidez con que el vinilo difunde esta cosa. Pues bien, el cante comienza con cuatro estilos fundamentales que ahora vamos ya a desgranar, no con mis propias palabras, sino con el ejemplo de lo que sabe.